¡Wow, Lu! ¿Este es el Palacio Ferreira? No te lo puedo creer. O sea que, aunque estemos en casa, podemos recorrer este museo. Hola, Alu. Sí, vamos a hacer un recorrido por el Museo Palacio Ferreira porque hoy tenemos una muestra muy, muy espectacular para ver. No es una muestra cualquiera, son las obras de arte que han hecho en la Fundación Apadim. No, vos no te imaginas lo espectaculares que están. Mira, antes de contarte, mejor vamos a recorrerlas juntas. ¿Te parece que le avisemos a la Euge? Euge, ¿andás por ahí? Hola, Euge. Hola, chicas. Sí, vengan, vengan. Estoy acá dentro de una de las salas. Por Dios, mira lo que son estas pinturas. Pero qué cosa magnífica. Yo no lo puedo creer. Pero estos son reparecidos a los chicos de Apadín. No. ¿En serio? ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Un recorrido por el pasado? Me muero. Puro arte Sí, acá. dale, dale, vamos a ver, estoy re intrigada. A ver cómo quedó la muestra, dale, sí, me reprendo. Chicos, ¿se animan? Vamos a ver el museo. ¡Vamos, vamos! Lu, mirá, mirá, mirá cómo les... Pero están iguales, iguales a las pinturas originales, me muero. ¿Pero vos podés creer lo que es esto? Mirá, Alu. Alu, mirá. Son todas las pinturas que estuvimos viendo con los... Pero estas son las que tuvimos, Manda. No me muero. Están iguales. Por favor, esto no se puede creer. Euge, yo estoy igual que ustedes, no lo puedo creer, están espectaculares. Todo, las expresiones, el vestuario, los objetos que buscaron, todo, todo, estoy fascinadísima. Pero esto es una combinación única, única. Entre lo que es el arte pictórico y el arte teatral, Lu. ¿O no? No sé qué pensás vos. ¿Qué te parece? Es magnífico. Escucha, se me ocurre. Ay, mira. Yo creo que esto sería genial cuando podamos volver a la fundación. Cuando ya podamos movernos. No sé, seguirlo trabajando. Me encantó la idea y yo creo que cuando volvamos a la fundación la vamos a poder hacer de vuelta. Queremos agradecerle a todos ustedes que participaron y se lucieron y a todas las familias que formaron parte de esta hermosa actividad. Un aplauso muy fuerte para todos nosotros. Les dejamos un abrazo muy grande y a tener paciencia que cuando menos nos demos cuenta vamos a estar yendo a las muestras y recorriendo las plazas que tanto nos gustaba visitar.